chicos talentosísimos. ¿Cómo andan, Jimena? Bien. Nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Está divina, sí. Te queda bárbaro la faceta musical. Bueno, gracias. Te queda divino. Pero bien, ¿estás contenta? Sí, muy contenta, venimos con los chicos, así que... Están preparando un show para presentarse el 9 de julio. Sí, primero. Teatro Sony. Sí, sí, sí. Así que nerviosos, contentos, nada. Un poco de todo. ¿Ensayan cuántas veces por semana? Y bueno, esto de la que canta, que es actriz, es complicado. Ellos son músicos también, sabrás que son complicados. Ensayan sin mí y yo somos después como, me sumo. ¿Así es? No, sí. Así. Muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Prepararon para cantar ahora un poquito? ¿Puedo charlar? ¿Me puedes seguir charlando? Sí, sí, sí. ¿Qué van a cantar? The Way You Make Me Feel, primero, y después My Girl. Bueno, yo les voy a tirar unos pasos desde el living. Por favor. Adelante, Jimena Barón. ¿Tienen otro tema cortito? ¿Lo quieren hacer ahora? Tenemos una mitad, porque como queremos que vengan al show, sí. No vamos a cantar la canción entera. Entonces, la otra mitad la cantamos. Dale. La segunda mitad de la canción. Okay. No entera tampoco. Así que sí, es una parte. Perfecto. I got sunshine on a cloudy day.
quanto me. Escuchar mucho más. Los felicito, chicos divinos. Son me la más. Llevo ay, yo a ella porque vamos a charlar de cosas todo. Muy hermosas. Llega la otra mitad. Igual no, pará, fueron dos tercios. Se fue sí, más de la mitad. Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien. Qué linda versión, qué lindas las dos versiones. No, yo la vi negra ella. Viste que era como areta, no sé. Te vi ahí. ¿Qué son? Qué linda canción. No, que después cuando me dicen cosas lindas, después me puntean. Y vos tenés rush. No, no. Para, sacame los pibes. Bueno, mira qué momento. Mira qué lindo lo que se dio. Es decir, si ¿y uno vos le dice te puedo hacer lindo, el diente? Sí. O sea, sí. Ay. Tenés diente en el rouge. Ay, sí, yo, tengo, luz, ¿eh? Yo tengo un grano acá, me lo puedo reventar. No, que tenía, me dijo ella, mi vos tenés y le vi como un diente rojo. No entiendo que te pongas nerviosa. La parada que tiene rojo sí. No puedo entender que te pongas nerviosa antes de, no. de cantar cantando así. No. No. Sí, chicos, sí, sí, cantando sí, porque sí, soy actriz. Porque estás desnuda. Exactamente, y porque cuando uno encuentra como canciones que le gusta cantar o que le emocionan, es uno, no es un personaje. El actor. ¿Te gustó siempre cantar o lo encontraste hace poco? Siempre canté y actué y bailé un poco como al unísono de chica. Eso es lo que hay cosas que me acuerdo. ¿Te visualizaste, dijiste yo quiero cantar y sentir lo que siente un cantante? Nunca, ¿no? Yo subo cosas de mi familia y los asados en la casa de mi abuelo. Hace poco subí uno, mi abuelo falleció hace poco, pero todo era como con guitarras. La mamá de las hermanas de mi mamá, de mis tías, Susan es cantante de música country, en su momento era muy conocida, ahora vive en Los Ángeles. No había reunión sin música, no había... ¿Siempre no rockero? ¿Siempre rock and rollero? Bueno, soul, Susan cantaba música country, pero era como súper rockera. Mamá tiene la voz muy grave y canta como mucho, es muy ahora, solera, música mi vieja. Country, hay que, digamos, en Argentina música country no es tan común. Sí, sí. ¿Banjo? Susan Tribe, sí, era muy conocida. Sí, de todo, todos tocan, mi vieja toca el piano espectacular, era baterista, digo, toca la guitarra bárbaro. Sí, es como que hay una, no, no lo digo para mí igual, yo soy como lo peor, pero mamá sí. Es muy sí, bueno sí, eso. Sí, mamá toca la batería súper. Mi hermana Isabel toca la batería, Jennifer Barón es mi prima, mi tía, que también es música, el marido ayer ganó un Carlos Gardel. Está todo inundado, o sea, si hubiera un médico sería como el freak claro. de la familia. Claro. Estaríamos y por algún lado entró la música. Entró. Claro, sí, de hecho sí. La freak eras vos hasta que empezaste a cantar. Exactamente. De yo empecé a cantar para que no me haga bullying mi propia claro, familia. Para claro. reencontrarme con mi familia. Claro, claro. Para que me acepten. Para poder ir a comer los fines de semana. Claro. No, yo empecé a cantar porque, no sé, porque la verdad es que tenía ganas. Después... Es un tema encontrarse, y de hecho los músicos están todos mirando a ver qué voy a decir, pero pasamos es mucho... Claro, ustedes. Es hay que encontrarse. Yo también escribo y empecé a escribir y... Eso te iba a preguntar si tocas algún instrumento. No, de yo toco batería, como nada. Para poder componer. Toco claro. un poco el piano, me compré un teclado, toco un poco la guitarra y con eso como... compongo, digamos, para eso, no vendría acá a tocar el piano, no lo sé todavía. Hacer. Pero después me pasó que lo que me resultaba fácil escribir, o lo que yo pensé como, bueno, si canto por mi perfil o qué sé yo, mi edad y las seguidores que debería ser, y empecé como a hacer una música que cuando, a la hora de cantarla, dije... Ay, no me gusta. Medio claro. Violeta. Sí, claro. Digo, medio lo que yo sabía que podía como vender, sí. digamos. Porque bueno, también después... Tu target. Exacto. Después dije, yo no soy esto. Por los chicos ya habían ensayado, tocado mil veces las canciones, sacado los acordes y cuando los escuché. No les quiero hacer. No les quiero. No me gusta. ¿Qué? Ahora no. Quiero todo este disco, vamos de vuelta. Sí.
No, bueno, más o menos así. Ahora me estoy encontrando un poco más como escribiendo. Me gusta más. Sí, a mí me gusta por ahí un poco más como el soul, claramente. Bueno, Nina Simone, qué sé yo, minas más. Claro. ¿Cómo elegís las canciones que cantás? La verdad que este primer show que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque estábamos con ese tema de escribir también las canciones, disco, no sé qué. Dije, chicos, bueno, toquemos, cantemos. Claro. Como si vamos a esperar a que yo encuentre, que aunque me siento como... No hacemos nada. Mi verdadera claro, voz. Claro, mi viaje a Nepal y ahí sienta. Entonces, nada, la verdad que son canciones que me encantan, que la gente también las escucha y tampoco vengo con cosas raras y son conocidas. ¿Y le das por ahí una chance al público de adaptarse un poco, como de a poco, a que querés cantar y que te escuchen cantar? Totalmente. Porque lo, eso tienen los sí, covers también. Sí, que es como exacto. Una entrada más. Me pareció lo mejor ahora, como que vengan, que mucha gente hasta todavía no sabe ni qué canto, porque bueno, soy actriz de 20 años, pero no canté, digamos, más que una canción, Casi Ángeles o después, qué sé yo. Pero claro, como que vayan viendo cómo canto, cómo es mi show, que también hay como claramente, bueno, algo de mi personalidad, un poco de humor, con los chicos son como si claro, fuéramos que, hermanos. ¿Qué clase de artista en el escenario era? Si era la que conversaba un poco con el público. Sí, hago chistes de mi vida privada, me auto hago bullying, yo también. Y el baterista te acompaña todos. Con el remate. Sí, todo, sí. Es muy importante porque ahí y el negro gracioso. Con el piano, como si hablo de amor. Tan, 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 tan. Y, bueno, y de repente no te hacen el chiste y decís, loco, haceme, pero pegale claro. Con la batería. Era un chiste eso, ¿no era verdad? Sí, remate. Tenemos imágenes del Faro, de película, eras muy chiquita y ahí cantás un poquito. A ver, ¿podemos ver un poquito de eso? A ver. Dale, canta. Ay, el tiburón. ¿Cómo era? Tiburón, tiburón. Desabróchame la bragueta. Hasta el último botón. Este está en los bices, ¿no? Toma el tiburón. Me da vergüenza también cantar. Igual estás haciendo escena. La mímica. ¿Estás haciendo? Sí, sí. Sí, vos me lo enseñaste. Yo no. Ay, Dios, chicos. Lo veo. ¿Basta, enana? ¿Eso fue inmediatamente después de Gasoleros? Eso fue lo primero que lo primero que después fue Gasoleros. Pero todos hablaban de la niña del Faro en ese momento. Tengo hambre. Y fue una gran entrada, sí. Fue una gran entrada a lo que es mi trabajo. La verdad que sí, ni yo tenía idea de cómo estaba arrancando mi carrera. No sabía ni si iba a tener una carrera, digo, fue como... Muy chiquitita. Apareció la oportunidad, yo hice el casting. Una personalidad fuerte porque le dice, mírame, y le corre. Sí, 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 sí. Sí, eso sí. Estaba. Y cuando estabas en Gasoleros, ¿te dabas cuenta de lo que estaba pasando? Por una tira que era re popular. Cuando estaba en Gasoleros, absolutamente, porque de hecho yo pedí estar en Gasoleros. Yo tuve una reunión con Adrián, que ya lo he contado, pero bueno, ya sí. Diría que el público mira, mándame nueva. A hacer, sí. Sí, sí, sí. Y Adrián me llamó después del Faro, me dijo que me quería conocer, yo tuve una reunión con él y bueno, cuando cerraba como la reunión, me dijo como, bueno, nada, yo la verdad es que te quería conocer, te admiro, me gustó mucho la película que hiciste, no es que tengo algo concreto para ofrecerte. Uh-huh. Yo le dije, no. Yo quiero, algo. Claro, no, le dije, yo quiero estar en Gasoleros, no me interesa como el resto de tus proyectos. Yo quiero hacer... No. Mira, bien. Vulnerables que sé que lo estás preparando, sí, sí, sí. A mí no me copa tanto. Sí, sí, no. Mamá me pellizcaba abajo del escritorio. Gasoleros ya estaba al aire y yo fui a la reunión a mitad, en abril, mayo. ¿Entendés? Y le dijiste claramente. Lo dije, claro, como no me llames para cualquier proyecto. Si me llamás, que sea para Gasoleros. Me imagino entapado de piel chiquitito. No, ¿sabés cómo fui a la reunión? Creo vestida de negrita porque era el 25 de mayo. Muy bueno. No, todo mal. Muy bueno. No. Y después le dijiste, salí que tengo que negociar la guita. No, mamá estaba al lado pellizcándome por debajo del escritorio como diciendo, ay Dios, bueno, una patada en el culo. Y vino. ¿Funcionó? Y como que se tentó. Claro. Y bueno, descartó los otros proyectos, hablemos de dinero. Sí, en el mismo momento me dijo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Me dijo, te pongo en Gasoleros. Y me puso como 14 capítulos cero y al final me quedé el año y medio que siguió. Y te ganaste el Martín Fierro. El Martín Fierro, sí. Sí, hay imágenes de Casi Ángeles también. Ah, qué divertido. Tenemos de todos los programas de la televisión, ay, vos bueno. Cantando en alguno, a ver. Mira. Muy buen papel acá. Ay, Dios. El otoño no es un videoclip de Montaner, ¿ok? Ni es una propaganda de bueno, chocolate. Se divierten, ¿no? No, la pasamos muy bien en Casi Ángeles. ¿Hiciste los teatros de Casi Ángeles? Hice, bueno, yo estuve 2 años en Casi Ángeles, hice un teatro, sí. Ah. Sí. Una locura, no, bueno. Locura.
Una locura. De hecho, sigue habiendo... Bueno, yo después... Yo viví en Italia un tiempo y me contactaron como unas fans de Casi Ángeles, italianas. Sí. Yo dije... No, te queremos conocer. Bueno, estaba en Roma, el pedo. Bueno, bajo. Dije, bueno, bajo a la plaza de 2 cuadras de casa. Claro, ay, acá está. Estoy estacionando el auto y veo la plaza colapsada al punto que dije, bueno, un accidente, ni idea. Terminé de estacionar tranquila, como diciendo. Y cuando bajo del auto y hago 3 pasos, ¡école qua! Y toda esa horda de gente estaba por mí. No. Eran muchas personas, gente que vino con las nenas que vinieron de Napoli en tren con los papás hasta Roma. Tenía en cuenta que vos estabas viviendo con un futbolista de Roma y con él no pasaba, digamos. No, fue una locura, chicos. Yo les dije como, bueno, pensé que eran 5 chicas, dije, bajo a la plaza en 2 horas. Fue impresionante. Y eso es Casi Ángeles. ¿Y los atendiste a todos o te fuiste? No, ¿qué iba a hacer? No, lo pensé, pero dije, ya estoy acá, no me quedé, firmé flores, me desde volví a casa. Desde que colgaron tipo... al duche, que no hubo tanta gente. Irte alegre. No, te juro que fue impresionante. Por suerte sí. Con distintos desenlaces. No, gracias a Dios. No, y chicas que... El último proyecto que había hecho yo antes de ir allá era Sos Mi Hombre, por ejemplo, y que quedaron como fans de Casi Ángeles, entonces ya veían también... Todos mis programas a partir de Casi Ángeles. Mandemos y aprendieron a hablar español. Este video de la tocada. Por mirar. Esto de recién, vamos también a mandarlo para allá. Perfecto. Bueno, mandemos sí, todo. ¿Cómo no? Mirando y tal. Sí, sí. Por favor. Por favor. Sí, escúchame. ¿Y qué cómo te proyectas con la música? ¿Te ves haciendo giras? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, me pasa por que. Por ahora es lo que es. Yo. Hago mucha televisión en lo actoral, hago muchos programas y muchas cosas que son comerciales porque tengo que comer, digamos, sí. Y mantenerme y tengo que laburar. La música lo encaré, primero tuvimos como todo un primer semestre, casi un año como de buscar y encarar, y cuando me di cuenta como que estábamos yendo como para, bueno, facturar y hacer lo que funcione, lo que venda, yo no quise hacerlo y no lo quiero hacer. Uh-huh. Entonces no me interesa como por una cuestión de gente y de fans y de llenar y lo que sea, hacer cosas grandes, pero con una música que no me represente o no me dé placer hacerlo. Prefiero hacer cosas más chicas, el Teatro Sony tampoco es tan grande, o ir a un bar o donde sea, pero hacer algo con total placer. Que sí. Le llegue al público o le tiene que llegar. Exactamente. Que se acerquen especialmente porque les gusta. Absolutamente eso. Cuando encaramos como o empezamos a idear encarar para otro lado como más así comercial y masivo, me dio como un pánico. Claro. Tenés que estar seguro. Dije, no, y aparte ya como viendo ropa, como diciendo, estoy vieja, ¿qué va a ser de Britney? Como me deprimí. Pará, no, ahí te voy a cenar. No. Te tocaron el punto de... No, la amo. ¿Por qué? ¿Por Britney? La amo. No, que podés divertirte a cualquier edad. Sí, bueno, pero no. La estructura es entiendo mucho... que si ya tenés por otro lado esa cosa tan expuesta, que quieras cuidar esto y tratarlo con más amor. Claro, si no todo se vuelve una exigencia, todo se vuelve. Exactamente. Algo en sí, pos de otra cosa. Sí, por ahora es algo que me da muchísimo placer, que la gente se sorprende y se copa. Digo, no sentí como mala onda decir, ay, no lo quiero hacer, al contrario, como, qué bueno, ¿dónde? ¿Qué sé yo? Hagan un show, ¿verdad? Así que no lo sé. Sí, porque por lo general la gente es muy prejuiciosa cuando uno cambia de rubro, pero bueno, lo que tenés a tu favor es que tenés una voz impresionante. Ay, gracias. Entonces eso ya, ahí descansás. ¿Y tu bebé? Que no es bebé. Morrison tiene 2 años. Sí, es bebé. Bueno, cumplió 2 años en marzo. Morrison. Sí, no, bueno, ahí estoy, me maquillé como Kim Kardashian porque estuvo toda la noche despierto y si no, no podía venir directamente porque estuvo ayer medio enfermo. Ay, ¿le puedo mandar un beso a Morrison? Sí, todo. A Morrison y a María y a mamá, que están en casa. Momito, te amo. Me parece muy groso el nombre. ¿Barajaste bueno, otros nombres del mismo estilo? No barajé nada porque fue el padre. Fue el padre que como adivinó mi embarazo y el sexo. Fue como una especie de Ashira con el embarazo. Claro, insistió, estás embarazada, estás embarazada. ¿Nunca hubo no opción? Había opción. Y a mí, yo también sabía que no era nena. Entonces, cuando. Wow. Miró que estaba embarazada, me hice la prueba, estaba embarazada. Después que era varón, se llamaba Morrison. Y me dice cosas, es varón, se puso a llorar. Mamá, Morrison. Como que dije, ¿qué es quien le llame Roberto? Lo mataba. Ah, un Jagger. No, no. Tanto lo dijo que para mí también ya era Morrison. Ya estaba. Claro. Adivina si tenemos más imágenes tuyas cantando. Muchísimas. Tremendo. A ver, ¿cuántos baute tenemos? Ah, ya. Ay, sí. Ah, bueno, algo chiquito fue. Al Rex. Hizo de Marta Sánchez. Marta, muy bien. Y después te despierta en tus besos.
Qué divino, Carlos. Estaba re nerviosa. Ojo ahí que está medio Britney. Sí. La amo, chicos, pero estoy grande. No, igual que... Ay, qué lindo, Carlos, más bueno. Esto fue la época de Los Únicos. Los Únicos. Así, teníamos una escena en donde... Sí, en la escena sí me habían escrito que yo cantaba con él, porque habían sabido que yo cantaba. Y cuando lo escucho... No, esto es el Gran Rex. Después de Los Únicos... Él tuvo un show en el Gran Rex. Pero antes vino a grabar Los Únicos con nosotros. En la escena en Los Únicos, él cantaba conmigo un pedacito... Y flasheó y me dijo que vaya a cantar al Rex con él. ¿Y qué le iba a decir? Obviamente. Todo. Lo, claro, ¿qué le iba a decir? Si a Suara a los 10 años le pidió poner un casero. No, no, por favor. No, no, y obviamente que fui súper generoso. La verdad que divino. Bien. No, no me pagó nada. ¿Cómo me va a pagar? No me pagó nada. Yo le tendría que haber pagado a él. No, no, divino. Muy es muy copado. Hace muchos chistes. Es divino, Carlos. Sí. Muy como inocente, como, ¿viste? Look muy sweet, así. Sí, es como de otra época. Sin embargo, es como Verdaguer, ¿viste? Después está tirando chistes. Sí, sí, sí. Es un cómico. Mediante la otra. Ceci, no, me quedé en algo que no habíamos hablado. Que tuvo una evolución, Jime, en cuanto a su cuerpo. Porque primero, claro, te conocimos tan chiquitita y de repente un día apareciste una bomba sexy, así, ¡pum!, me explotaste. ¿Hubo, eso fue a conciencia? ¿Aparecí? No sé. No, no, no. Hubo un cambio bisagra que fue el segundo año de Casi Ángeles que yo empecé a entrenar. Yo terminaba de grabar y todos los días iba a correr 5 kilómetros y después me iba a mi casa. Y después aparecí en el Bailando, que fue como donde se expuso, que adjudicaron todo al Bailando, pero yo ya hacía un año que entrenaba. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Ok? Y me fascina. Después yo cocino, como todo lo que se come en mi casa lo hago yo. En una época hacía el yogur, el pan, una loca. Entonces también estoy medio copada como con la alimentación y la alimentación y entrenamiento. Pero nunca habías hecho nada de ejercicio y nada, o eras deportista. No, para nada. A ver, siempre hice cosas, era muy inquieta. Después familiarmente como a los 16, 17 tuvimos como toda una etapa de obesidad, semi-obesidad. Las fotos que fue cuando... Claro. Sí. Cuando yo fui a vivir a Nueva Zelanda. Las fotos de gorda de Jiménez. No, sí. Pará, que yo me fui a vivir a Nueva Zelanda. Cuando vuelvo de Nueva Zelanda, que me va a buscar mi familia al aeropuerto, pensando, yo hice una caminata como si fuera Beyoncé, porque para mí, encima, nunca había estado más linda en mi vida. Mi familia después me reconoció que no me reconoció, como tardaron. ¿Entendés? Era como, es una beluga, es un Jimena. No. Y era yo. Pero que aparte fue mi momento de decir bomba. ¿Qué bomba? Dios, y era una bomba. Jimena, bitch. Y después me dijeron como, bueno, estabas contenta. Estabas gorda. Bueno, estabas contenta. Pero por ahí para el público, para los machos australianos estaba bien ese... Estuvo muy bien. ¿Viste? Muy para bien. Los All Black de Nueva Zelanda. Estuvieron en mi hotel. Los estuve, sin interpretar mal, atendiendo como mesera, porque yo era la mesera del hotel. Estuve 2 semanas con los All Black. ¿Y en Jaca? ¿Te salió? No, uno me regaló como un globo, me quise como levantar, pero no. Después vi que tenía una mujer que era como actriz porno, muy bizarro todo. Se fue a la habitación y se hizo una jaca. Mucha presión. Tengo mucha presión. Espectacularmente diseñado un cartelito que dice: de un lado lo hice, del otro lado no lo hice. A ver. Es para un juego que vamos a hacer donde vas a tener que responder. Contestar, confesar, respetar. Sí. Te pido con sinceridad y te pido que sean todos lo hice, ¿no? Dinámico, claro. Sí. Si vemos que da para más, te preguntamos. Si no, no. Bueno. ¿Lo hice o no lo hice? Con Jimena Barón. ¿Alguna vez te tocó besar a un actor que olía un poco mal? Ay, no. Mira qué suerte. No me tocó mucho beso a mí, ¿eh? No tengo mucha experiencia. De hecho, cuando doy un beso en tele, después chequeo porque digo, lo habré transado, o sea, habré hecho algo. Como que no tengo idea de eso. Pero tengo que chequear. Sé que hay como técnicas o cosas que como yo no me tocó mucho, no tengo experiencia pero, en besar. Pero lengua no va a ponerle. No, pero por eso también